nuestra página La Otra Opinión. Esto también está en muchos otros medios, tanto digitales como impresos. Se llama La Grandeza de AMLO es propia del Rey Sol. Antes déjeme darle un pequeño, una pequeña introducción. El Rey Sol, así le decían a Luis XIV, por ahí del siglo XVII, XVI-XVII, en donde pues este señor decía que él era el Estado. El Estado soy yo, decía, ¿no? Igualito que López. Mire, apenas el jueves 12 de septiembre, en respuesta a legisladores que se oponen a tipificar como crimen organizado el uso de facturas falsas, López Obrador dijo que más que representantes populares son farsantes, corruptos, inmorales, sinvergüenzas, simuladores, arribistas y politiqueros. Todo eso les dijo. Lenguaje de odio que divide y polariza, de adjetivos ofensivos como farsantes, corruptos, inmorales, sinvergüenzas, simuladores, arribistas y politiqueros que todas las mañanas utiliza el presidente mexicano contra sus críticos y sus opositores. Sin embargo, y a pesar del odio que el presidente siembra todas las mañanas, para algunos supuestos críticos que buscan la menor oportunidad para congraciarse con el tirano de Palacio, el grito de la noche del 15 de septiembre fue magnánimo, conciliador, histórico, un paso a la reconciliación nacional y hasta parteaguas para la democracia mexicana. Pero tampoco faltaron oportunistas que hasta presumieron de una ceremonia ejemplar por austera y sobria, cuando lo cierto es que la fiesta privada y el dispendio en secreto fueron iguales que los gobiernos del PRI y el PAN, mientras que en la plaza el pueblo era alimentado con lonches y circo. Peor, ningún opositor o crítico reputado habló del peligroso mensaje subliminal propio de un dictador que significó el grito de Obrador. ¿Por qué un mensaje subliminal y peligroso? Que cada quien lo juzgue. Uno, en el balcón de Palacio, en la casa del presidente, porque el presidente mexicano vive en un palacio, apareció solitario López Obrador, apenas acompañado por su esposa con traje de diseñador, sin que nadie más les quitara la atención y el reflector. Es decir, todos los canales estatales de televisión y las cadenas privadas fueron dispuestos para un solo hombre, al que se enfocaba desde decenas de tomas en tierra y aéreas, logradas por cámaras de los drones que machacaron hasta la náusea, que México es el país de un solo hombre, de un tirano. Nadie más apareció ni en los balcones aledaños, ni en otras tomas, pero el extremo de la egolatría presidencial fue el papel picado que cayó desde los edificios aledaños al Zócalo. Cada uno de los miles de pequeños papeles con el nombre del huésped de Palacio, López Obrador. ¿Cómo definir esa egolatría presidencial? No es propia del rey que asoma de su palacio a saludar a sus lacayos. Es el Luis XIV mexicano. Dos, ¿de verdad se puede hablar de un grito magnánimo, conciliador, histórico, de un parteaguas y de un paso a la reconciliación nacional? Tres, ¿cómo se atreven a hablar de un mensaje magnánimo, de grandeza? Magnánimo significa grandeza. Cuando horas antes el presidente llamó farsantes, corruptos, inmorales, sinvergüenzas, simuladores, arribistas y politiqueros a sus opositores y críticos. Cuatro, imposible hablar de reconciliación nacional cuando gracias a un ilegal mandato presidencial se persigue a opositores como Rosario Robles, Carlos Ahumada, Alonso Ancira y Juan Collado, y cuando la persecución de Estado se extenderá a Jesús Murillo y Tomás Cerón. 5. Resulta ofensivo hablar de parteaguas y reconciliación
cuando cada vez son más las evidencias de que fue un crimen de Estado la tragedia en la que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Moreno Valle. 6. Resulta insultante para la sociedad toda calificar como magnánimo el grito de AMLO en el Zócalo, cuando por presuntos acuerdos secretos con grupos criminales, todo México sufre la peor ola de violencia criminal en la historia. 7. Y es igual de ofensivo hablar de un mensaje conciliador cuando por errores del gobierno de AMLO perdieron la vida más de 130 habitantes de Tlahuelilpan, cuando por el necio clientelismo se quedaron sin atención médica y sin medicamentos miles de enfermos del sector salud, cuando millones de niños seguirán en pobreza a causa de la deficiente educación pública. 8. Es una grosería, una grosera ironía que el presidente Obrador lance vivas a la soberanía nacional cuando su gobierno entregó, como pocos, la soberanía al gobierno de Trump, cuando por ignorancia Obrador echó al desempleo a miles de burócratas y a cientos de miles de empleados de empresas privadas. 9. Es una burla arengar en la plaza vivas a la libertad cuando el presidente mismo presiona a medios y empresas para cancelar la libertad de expresión, para que despidan a críticos de su gobierno, cuando no existe crítica en los medios públicos y cuando las televisoras del Estado solo sirven para la propaganda presidencial. 10. Y es una burla que el 15 de septiembre se hable de paz cuando se llegó a 28 mil víctimas mortales a causa de la violencia y el crimen, ante el silencio general de complicidad, al tiempo que el presidente propone perdonar a criminales y matarifes. ¿Sí? La grandeza de AMLO es propia de un dictador. ¿Qué le pareció?